Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreni. Producciones. Información. Innovación. Recreación. Alegría. Deportes. Música. Contenidos interactivos. La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con lapuracrema.net. Roncamos porque podemos. AIR es mundial. Al gobernador Ulises Ruiz Ortiz. ¿De qué se trata, Ana? ¿A qué jugamos como promotor del voto a favor de Xóchitl Gálvez? Nadie duda de su amplia trayectoria como experto electoral, lo que ha puesto en el ojo del huracán nuevamente su nombre, su figura, su trayectoria. Bueno, primero gracias Raúl, gracias Cornelio, Alfredo, felicitaciones además por esos 22 años gracias. De lucha y de mantenerte en una revista que incluso es de carácter nacional. ¿Qué se está jugando el 2 de junio? Dos proyectos. Seguir en la violencia, en el baño de sangre, que es el segundo piso de la cuarta transformación que representa la corcholata o tapadera, como López Obrador le llama, Sheinbaum, o votar por un país en paz, con desarrollo y con oportunidades. Eso es lo que se va a votar. Y a mí me parece que nadie quiere vivir en la violencia. A mí me parece que nadie quiere vivir en este México de extorsiones, de pago de derecho de piso, de que te maten porque vas a una fiesta o vas caminando en las calles, en los caminos o en las carreteras de México, en los hospitales, en las escuelas, en las universidades. A mí me parece que el principal problema que tiene el país es la inseguridad y este pacto que López Obrador hizo con el crimen organizado, que se replicó en muchos de los gobiernos estatales de Morena. Ese es el asunto principal, porque sin paz no hay desarrollo, sin paz no hay inversión, sin paz no hay salud, hombre, no hay educación, no hay oportunidades de crecimiento y de preparación. Sin paz se pierde incluso la libertad. Y eso es lo que vamos a votar el próximo 2 de junio. Y por eso estoy apoyando a Xóchitl, porque tengo hijos, tengo nietos, como los tienen todos ustedes, como los tienen todos los mexicanos y mexicanas, y no queremos un país como el que estamos viviendo. Y hay que recuperar esa tranquilidad. Hay que sacar al narco del Palacio Nacional y de los palacios de gobiernos estatales para poder regresar a la tranquilidad y poder vivir en un México que no regrese al pasado inmediato. No se trata de regresar ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD. No se trata de regresar a esquemas que ya mostraron su ineficacia y su corrupción. Se trata de ver un México, repito, en paz, un México con oportunidades, un México que pueda ser una potencia mundial, que creo que tenemos todo para hacerlo. Por eso estamos apoyando a Xóchitl. Retomo sus últimas palabras. Efectivamente, el problema de la inseguridad, la violencia y del narcotráfico no es nada nuevo, ¿no? Surge en los gobiernos priistas, documentado ampliamente. Se agrava en los gobiernos panistas y detona en la recuperación del poder por el PRI con Enrique Peña Nieto. Bueno, sin duda el crimen organizado y el narco han existido durante muchos años. ¿Cuál es la diferencia con el gobierno de López Obrador? Es que hoy gobiernan ellos.
Hoy son candidatos a diputados, a senadores, hoy son gobernadores en funciones. Hoy el propio presidente es evidente que tiene un pacto con el crimen organizado. Esa es la gran diferencia. Se metieron al gobierno. Eso es lo que hizo López Obrador. Nadie niega que había. Nadie niega que la corrupción y parte incluso de la colusión de los gobiernos generó y empezó a disparar los altos índices de criminalidad en México. Pero con López Obrador se rebasaron todas las expectativas. Aquí sí hay pruebas de la narcopolítica, sí hay pruebas de los narcogobiernos, sí hay pruebas de la tolerancia, de la colusión de López Obrador con estos grupos. La política de abrazos no balazos es exitosa para López Obrador porque les está pagando a ellos el dinero que recibió para sus campañas y para las campañas de Morena. Pero es un fracaso para la población porque estamos viviendo con una alta criminalidad, con violencia y con un baño de sangre prácticamente en todos los municipios del país. Somos ya el proceso electoral más violento en la historia del país. Además ha batido todos los récords el presidente. Es el gobierno más asesino de toda la historia. No solo por los más de 200,000 muertos que va a entregar por la política de abrazos no balazos, casi 1,000,000 de muertos por la irresponsabilidad en el combate a la pandemia. Falta de medicinas para los niños con cáncer, para las madres con cáncer. ¿Sí? O sea, es criminal la actuación del gobierno de la República. Es el único gobierno que ha destruido el sistema de salud dos veces. Destruyó el Seguro Popular y también destruyó el INSABI. El INSABI que él creó para sustituir al Seguro Popular, como no funcionó, lo desapareció. Pero no solo desapareció el INSABI, desapareció los miles de millones de pesos que tenía ese programa, que nadie sabe dónde quedaron. Y hoy inventó, como muchas de las cosas que hace el presidente de la República, el IMSS-Bienestar, que es un total fracaso, hombre. Este sistema de salud hay que recuperarlo, hacerlo aceptable a partir del triunfo de Xóchitl Gálvez el próximo 2 de junio. Y a eso se ha comprometido Xóchitl también, y por eso creo y estoy apoyándola en este trayecto, en este transcurso de 6 semanas rumbo a las elecciones federales. Y ahorita hablo un poco de lo que hizo Xóchitl por Oaxaca. Mucho. Porque hay que reconocérselo. Claro. Y yo había venido teniendo una serie de reuniones con ella, le estoy echando la mano pues, en lo que me pide en este trayecto, pero en eso surgió lo de Oaxaca y me pidió venir a ayudarla, ¿sí? Yo le dije que con todo gusto lo haría, pero no coordinando la campaña, porque hay coordinadores de la campaña de Xóchitl aquí, hay diferentes grupos, todos están trabajando, los Xochilongos, los Xochilovers, los propios partidos, grupos de la sociedad que se están organizando, que yo respeto mucho y que lo importante es que todos podamos ir en el mismo sentido sumando. Incluso los mismos partidos políticos pueden participar. Hace 8 días instalamos el Consejo Estatal Plural e Incluyente. Convocamos a candidatos, candidatas de los que van en el Frente Amplio a que se sumen, pero sobre todo personalidades de la sociedad civil, hombres, mujeres de Oaxaca, que están sumados, creen en Xóchitl, ven la posibilidad de un cambio y en ese sentido se integró este comité. La próxima semana, el fin de semana, vamos a integrar 50 comités, consejos municipales también, incluyentes y plurales con la misma situación. Nosotros no vamos a polemizar ni nos vamos a discutir con los dirigentes de los partidos PAN, PRI y PRD. Si nosotros no vamos a criticar o a juzgar si son o buenas las candidaturas del Frente Amplio PRI PAN PRD en todos los niveles. Nosotros lo que queremos es marchar en el mismo sentido todos y todo lo que eso sume es lo que estamos haciendo. Yo estoy sumado a la campaña de Xóchitl de esa manera. Yo no pretendo desplazar a nadie ni vengo a asumir tareas claro. Que no me correspondan. Y creo que así podemos ayudar más. ¿No quieres ser senador como otros gobernadores? No, mira. Yo le dije a Xóchitl muy claro que a partir del mes de junio, cuando ella gane la presidencia de la República, y con la oportunidad que tuve de tratar de ser candidato independiente, tuve la oportunidad de recorrer el país. Y yo creo que es el momento idóneo
del nacimiento de nuevas fuerzas políticas. Vamos a intentar crear un partido político nacional. Todos los partidos políticos están en crisis, todos. Sin duda. Todos, o sea, las candidaturas, todo lo que comentabas ahorita de cómo se decidieron, me parece que la crisis es profunda, está llegando a su nivel ya de pasando las elecciones, lo comenté con Xochitl, por cierto, pasando las elecciones tendrán que replantearse, los que sobrevivan tendrán que replantearse, refundarse, y rediseñarse. Pero esto que estás planteando no solamente es un planteamiento generalizado. ¿Sí? Si tú ves dentro del ámbito de Morena y dentro del ámbito de otros partidos... Que ¿en crisis? También. Claro. Es decir, tú no te imaginas cuando de repente ves candidatos a senadores, a diputados, en del ese PRI contexto. En Morena. Deja tú eso, porque al final de cuentas el contexto de la participación siempre tienes que buscarla a través de un partido. Deja tú eso. Pero ves historias de los candidatos que dices, ¡ay, caray! ¿No? Sí, bueno, es te que la refieres a Rosionale. Es que la convocatoria, es que la convocatoria, no, del país. La convocatoria de Morena parece que la lanzaron en los reclusorios de México. No lo sé, pero tienes violadores, personas que participan en el crimen organizado, en el huachicol, personas que tienen procesos de extradición, personas que por evitar la cárcel por los desvíos de recursos, particularmente las gobernadoras y gobernadores que hoy son cónsules, embajadores, funcionarios públicos, o van en las listas plurinominales, ese es el punto. Como es el caso de Salvar el Pellejo por parte de Alejandro Murat, que hoy es candidato a Morena. Hoy Morena es Murat en Oaxaca. O sea, para Salvar el Pellejo, y como a López Obrador no le importa gobernar con delincuentes, sean de Morena, del PRI, del PAN, del Verde, de todos los partidos, si le sirven a sus intereses, no les importa que hayan saqueado al Estado, no les importa que sean los líderes del cártel del despojo, y esto es en todo el país, ¿eh? No estoy particularizando en Oaxaca, los escándalos de Rocío Nale, depósitos, ¿no? Depósitos en las Islas Caimán. Gasolineras. No. A ver, $5 millones en Islas Caimán entre él y su esposo. Ahí están los depósitos. Documentado. Departamento en Estados Unidos, departamento en San Pedro Garza García, Nuevo León, la casa en el puerto de Veracruz. Tiene 150 gasolineras él y su socio. Esas sí producen gasolina porque en Dos Bocas no se produce ningún barril. O sea, es impresionante el desfalco que están haciendo el país. 100 mil millones en el 3. Específicamente Rocío Nale. No solo Rocío Nale. Bueno, doctor, pero a ese tema que... Cuitlagua ligado al crimen organizado. Rutilio Escandón. Desvíos de recursos. Los gobernadores de Morena, la mayoría, hay excepciones, están cortados con la misma tijera. Los hijos del presidente, 100 mil millones el 3 de mayo, llevan 500 mil millones. Y además los declaran obras de seguridad para que no se puedan investigar. Esas se tienen que abrir después de la elección, ¿sí? El desastre ecológico más importante de los últimos 100 años, lo que están haciendo en Quintana Roo, eso es responsabilidad penal del presidente y de la gobernadora de Quintana Roo. Los desvíos de recursos con los siervos de la nación, miles de millones de pesos que paga el gobierno de la República, son activistas de Morena, que por cierto los estamos documentando, porque López Obrador modificó la ley y ahora desviar recursos en materia electoral es cárcel. Todos esos siervos de la nación que andan trabajando para Morena se van a ir a la cárcel. Los estamos documentando. No vamos a permitir que quieran robarse la elección, hombre. No hay elección de Estado que aguante cuando el pueblo sale a votar. Mira, más que polarización del debate, yo creo que hay temas que no pueden seguir en el país como están. La violencia provocada por el pacto con el crimen organizado de López Obrador. O sea, ¿quieres pacificar al país? ¿Cuál es el primer paso? Saca del Palacio Nacional al narco. Saca de los palacios de gobiernos estatales al crimen organizado. Y se va a pacificar una gran parte del país. Lo demás tendrás que hacer acuerdos internacionales con Estados Unidos, Canadá, Centro, Sudamérica. Sí. Tendrás que desaparecer la Guardia Nacional y hacer una Policía Nacional para la población que abarque municipales, estatales y federales. Tendrás que hacer una policía capacitada por las mejores del mundo en el combate al crimen organizado, especialistas en la materia. Lavado de dinero. Tendrás que
hacer 30 wifis, 32 wifis para que se investigue el lavado de dinero que usan estos grupos criminales. Hay una serie de reformas, pero tienes que partir de que este país está violento, de que este país lo está gobernando el crimen organizado, porque la cabeza de este país, que es el presidente de la República, pactó con el crimen organizado. Es evidente esa relación. Es evidente que varios gobernadores de Morena y gobernadoras ganaron por el crimen organizado. Hay pruebas de ello. El gobernador de Tamaulipas recibió financiamiento del rey del huachicol. Sí, claro. del rey de Huachicol, que mataron en Garza García, Nuevo León. Pero a ver, el avión que Mario Delgado traía en el 2021 en las campañas federales era del rey del Huachicol. Varios diputados federales, dichos por militantes de Morena, ¿sí?, fueron financiados. Las campañas del 2021 las pagó el rey del Huachicol, ¿sí?, más otros criminales. La relación de Badiraguato con el presidente de la República. ¿Sí? Ayer pararon a Claudia en Motocintla, uh-huh, y le preguntaban si no tenía miedo, y ella dijo que no, pues claro que no, pues si ellos los cuidan, son socios, son parte del pacto del crimen organizado con el gobierno de la República. Entonces, ¿quieres pacificar al país? Porque, repito, sin paz no hay nada, sin paz no hay libertad, no hay inversión, no hay desarrollo. Resuelve y empieza eso. Y eso es lo que comprometió Xochitl Gálvez. Por eso le estamos apoyando. Yo no soy ni del PAN, ni del PRI, me corrieron, ni del PRD. Y yo sí creo que viene un cambio profundo en las fuerzas políticas. Y yo creo que es el momento de construir alternativas reales. Las coaliciones son transitorias. Si tú revisas las propuestas, casi casi se combinan. Sí, todo el mundo se brinca de partido, todo el mundo busca un cargo para protegerse. Mira, afortunadamente Xochitl no surge de estos partidos que la apoyan. La registran. Pero Xochitl es producto de la votación de la sociedad civil, que en ese proceso que se jugó. Candidata a la jefatura de gobierno. Pero fíjate que una audiencia para una réplica en... Y de ahí despuntó. Y de ahí se cambió todo el tema, ¿no? Se llama destino, Raúl. Mira. Dicen que todos los cargos de elección, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores, son persistencia, experiencia, trabajo, entrega. Y dicen que la presidencia de la República es destino. Y yo creo que a Xochitl el destino la llevó a la candidatura. Gobernador, su presencia en la coordinación de estos esfuerzos masivos ha generado mucha esperanza por su trayectoria, su experiencia político-electoral, y sobre todo por dos detalles muy importantes. Usted fue artífice de la derrota de Andrés Manuel López Obrador en Tabasco. Entre otras. Bueno, pero la más notoria, ¿no?, y significativa. Y otro detalle muy importante, con resultados reales. En 2006... cuando nadie ni siquiera imaginaba que pudiera recuperar el PRI todo, usted lo consiguió. 2007. Ah, perdón, en 2007, sí. La campaña fue en 2006, ¿no? Uh-huh. Un triunfo nacional y un triunfo local. Mira, el PRI pone candidatos, el pueblo es el que decide quiénes son los... El pueblo pone y el pueblo quita. Hay mucha gente de los partidos políticos que no está conforme con las decisiones de los partidos políticos. Desde Morena, que además le impusieron a casi puro priista como candidatos. Sí, a nivel nacional. ¿Sí? Les echaron a la basura su carrera y todo lo que lucharon para hacer. Y les impusieron candidaturas como la de Alejandro Murat, que va en la lista plurinominal, por ejemplo. ¿Sí? Que tienen lugar en este proceso con Xochitl Gálvez. Muchos priistas que no están de acuerdo con sus dirigencias panistas, claro, perredistas, de Convergencia, del Verde, que también se apoderó el PRI y López Obrador de él, ¿sí? Tienen espacio en este esfuerzo que está haciendo Xochitl Gálvez. Claro. Entonces, combinar militantes con sociedad, va a dar un buen resultado para Xochitl. Yo no tengo duda. No es Oaxaca, es la elección nacional. Claro. Mira, yo te voy a hacer un análisis muy, muy breve, si me permite. Adelante. López Obrador en el 2018 sacó 10 millones de diferencia con todas las demás fuerzas políticas
en 5 o 6 estados de la República, y hoy comento, en Veracruz casi 3 millones de diferencia. Hoy lo tienen perdido. Hoy lo tienen perdido. Sí, pues claro que es de los peores. En la Ciudad de México sacó cerca de 3 millones de diferencia. Hoy la tienen perdida. Está complicada. ¿Sí? En Morelos sacó casi 500 mil votos de diferencia. Hoy lo tienen perdido. En el Estado de México sacó más de 4 millones de diferencia. Hoy está tablas ese estado. Solo en esos 4 estados hay 10 millones de diferencias del 2018 que en el 2024 no tiene. ¿Sí? Ya se le cayó la presencia. El presidente ya no hace giras más que a las bases militares. Ya no viaja en avión porque le reclaman. Ya donde quiera lo están parando reclamándole, bueno, vino porque le falló a la gente. No, viene a cada rato, pero no sé a qué viene. Amistad que no se demuestra en la nómina y en el presupuesto y en las obras para Oaxaca no sirve para nada. Tres obras trascendentales para los oaxaqueños. Tres. La autopista México que hizo Carlos Salinas. La autopista al Istmo que arrancó Fox, que todavía no se termina, pero sin la voluntad de él no hubiera arrancado. Y la autopista a la costa, que es una concesión privada, que arrancó Calderón. Nosotros le donamos los derechos de vía. Pero tú tuviste muchas intervenciones. Sí, entonces, y Xóchitl, 550 mil oaxaqueños, familias oaxaqueñas, de las más rezagadas, tienen piso en su casa gracias a Xóchitl Gálvez. Las unidades móviles para el desarrollo que daban, 70 unidades que daban servicios a las comunidades de más alto rezago en Oaxaca, son gracias a Xóchitl Gálvez. Los módulos de maquinaria que tuvimos en el gobierno del estado, la gran mayoría en las zonas indígenas son aportación de Xóchitl Gálvez. Los hospitales que hay en las zonas indígenas de Oaxaca fueron aportación de Xóchitl Gálvez. El propio Hospital de la Paz. El Hospital de la Paz en Teojomulco, el de Texmelucan, el de Santo Reyes Nopala, el de Pinotepa de Don Luis, entre otros, el de Huamelula, se me escapan algunos, ¿sí? Son obra de Xóchitl Gálvez. Por eso yo no tengo duda que a Oaxaca le va a ir bien con Xóchitl Gálvez en la presidencia de la República, porque Xóchitl conoce Oaxaca, conoce sus necesidades, y porque hay que dar el paso siguiente, la segunda etapa del Centro Histórico de Oaxaca, hay que cambiar la central de abastos, hay que integrarla al Centro Histórico, hay que hacerle entradas en todo el río Atoyac de 6 carriles a la ciudad, hay que hacer el libramiento sur, hay que hacer el corredor turístico de la costa de Salina Cruz, Acapulco, hay que hacer la autopista por la cañada que une la cuenca, la Mazateca y la Cuicateca, hay que resolver el problema del agua en Oaxaca. Sobre todo. ¿Sí? Le dejamos nosotros 2,000 millones de pesos en la caja Gabino Cue para terminar la presa Paso Ancho, ¿sí? Restablecer las tuberías en la ciudad, restablecer los pozos de captación para recuperar los mantos freáticos, recuperar zonas deforestadas que hay donde baja mucha agua hacia la ciudad de Oaxaca, Sierra, ¿no? Sanear todo lo que son la capital, los ríos de la capital y de los conurbados, para poder resolver el problema de agua por 50 años. Ahí están los estudios, están los especialistas. No es posible que no se haya hecho. No es posible. Yo llevo 14 años fuera del gobierno, cuando entregamos en el 2010 el gobierno de Oaxaca. No se ha hecho un metro más de centro histórico. ¿Qué? No han invertido en los cuatro carriles del Zócalo, la Velaria, todas las obras que se hicieron, no han terminado ni los hospitales. Y fíjate, de los hospitales que se construyeron en mi gobierno, mucho intervino Xóchitl Gálvez, el 90% se terminaron y se quedaron en la caja 500 millones para Gabino Cue para terminar los hospitales que faltaron y desvió los recursos, me parece que para el libramiento, para sus bolsillos, pero no se terminaron. Entonces, son hospitales que se tienen que terminar, pero nada más hago un comparativo, porque en política lo que cuenta son las obras, no lo polémico, ¿sí? Construimos más hospitales en 6 años en Oaxaca que Andrés Manuel en todo el país. Ahí están los números. De ese tamaño la diferencia de la inversión que se hizo en el gobierno del estado con apoyo de Xóchitl Gálvez, que estaba en el gobierno de la República. Entonces, hay que hacer las comparaciones. Porque, repito, en política lo que cuenta son las obras. ¿Qué hiciste y qué no hiciste
más que la polémica por algunos asuntos o porque seas polémico de por sí o porque digas la verdad y no les guste que se digan las verdades. Ahí están los números, ahí están las cifras, ahí están las obras. He retado a los dos anteriores, a mí y a los dos que siguieron, a que nos sentemos a hablar de obras. No me ganan. No me ganan, hombre. Es evidente. Ni todos juntos, ¿eh? Ni todos juntos. ¿Quiénes son sus anteriores? Diodoro y Murat. Y Pepe, ¿no? Diodoro tiene la ventaja de que Salinas gobernaba el país y se hizo la autopista a Oaxaca. ¿No? Esa es una obra, buena. Que le cambió el rostro a Oaxaca. Y que debe hacerse en los otros dos carriles. Tenemos que convencer a Xóchitl que se comprometa a hacer los otros dos carriles. Somos la única capital que no tiene cuatro carriles para llegar. Cuando la ciudad de Oaxaca es de las principales del mundo. Claro, la capital cultural de México. Así es. Gobernador, ha cifrado la esperanza de triunfo el 2 de junio en la conquista de 44 municipios. Sí, 50, vamos a instalar 50 consejos municipales. Gobernador, Dios guarde la hora, pero estamos viendo que quien estorba, pues es apartado, pues amenazado o eliminado. ¿No teme una agresión, un atentado, porque estorba, es innegable que estorba a los planes de reelección indirecta? Mira, yo espero que no. Bueno, pues el López Obrador es el mejor ejemplo de que en este país hay libertad. Él le dijo todo a todos los gobiernos. Sí, pero no es lo mismo. Y ganó la presidencia de la República por la libertad que hay. Me decía un empresario en Hermosillo, Sonora, si no me equivoco, ¿sí? Me decía esto que tú me dices. Me decía, oye, te pueden matar. Yo le dije, pues a ti también. Ahorita no se salva nadie. Entonces, no puedes quedarte en tu casa. Ah, no. Es lo peor que yo quiero que mis hijos, mis nietos vivan en paz y en un país de oportunidades que ha comprometido Xóchitl. Y en ese sentido, dada la espiral creciente de violencia e inseguridad, sobre todo con la ejecución de alrededor de 30 candidatos, ya candidatos, no solo aspirantes, porque aumenta el número, no hay que descartar, y ahí quiero su opinión, un autoatentado a Claudia, para tratar de victimizarla, dado que es una de las políticas públicas, ¿no? O bien un atentado a Xóchitl. Mira, autoatentado, como anda Murat por ahí, a lo mejor se los propone, pues él es especialista en autoatentados, ¿te acuerdas? La simulación y farsa que hizo aquí en Oaxaca. Yo espero que no haya eso. Sí, o sea, finalmente la elección es pasión. Así son las elecciones en México. Afortunadamente nunca han rebasado y han sido violentas las elecciones. Siempre se han dirimido en las urnas las diferencias en el país. El caso Colosio, de acuerdo, pero no hubo violencia el día de las elecciones. Entonces, yo espero que no, ¿no? El discurso del presidente es una invitación a cometer atropellos y atentados, sin duda. Los atentados a los medios de comunicación, a comunicadores en el país, son el lenguaje del presidente en las mañaneras. Entonces, yo espero que no llegue a eso, pero la única forma de evitarlo es que la gente participe. Masivamente. ¿Sí? Hoy hasta los abstencionistas están balaceando, les están extorsionando y les están pidiendo derecho de piso. Hoy hay miles de razones, cientos de miles de razones, ante los récords que tiene el presidente de la República. Tú lo mencionabas. Sí, claro. En este gobierno es donde más han matado candidatos. Sí. En este gobierno va a rebasar los 200,000 muertos por abrazos no balazos. Sí. En este gobierno es el más alto número de feminicidios y de niños que no tienen medicina para el cáncer. Sí. Bueno, en este gobierno la irresponsabilidad del presidente López Obrador en la pandemia mató a casi 1,000,000 de mexicanos. Sí, así es. Todos esos millones de gentes que han muerto son razones para votar por Xóchitl Gálvez. Por sus familias, ¿no? Es el mejor homenaje a su memoria. Los desaparecidos, las madres buscadoras, que no tienen una respuesta. Es más, hasta los de Ayotzinapa. Por supuesto. Que les tomó el pelo, que está repitiendo todo lo que él criticó, que no pudo resolver. Así es. Son razones para votar
por Xóchitl Gálvez el próximo 2 de junio, porque no hay más que dos opciones. Así es. ¿Sí? El crimen, la violencia y el baño de sangre que representa Sheinbaum con AMLO, y un país en paz y con desarrollo que pueda ser una potencia mundial que representa Xóchitl Gálvez. Eso es lo que vamos a votar el 2 de junio. Ese es un mensaje de invitación a todos los oaxaqueños. Bueno, yo invito a todos los oaxaqueños de todas las ciudades, de todas las regiones, a todos los militantes de los partidos que no están de acuerdo con sus dirigentes, con sus gobernantes. Con Xóchitl hay un espacio. Hay un espacio no para regresar al pasado como han querido señalarla, a regresar a los gobiernos panistas, priistas o perredistas. Me parece que Xóchitl responde a una alternativa de cambio hacia el futuro del país, y ya vendrá la renovación de las fuerzas políticas en México, y ahí vamos a estar puntualmente a partir de que gane Xóchitl el próximo 2 de junio la presidencia, en la construcción de un nuevo partido político nacional que realmente sea una alternativa con una propuesta de nación que sume a este cambio que Xóchitl va a impulsar. Estoy hablando con muchos en el país, aprovechando el apoyo con Xóchitl, aprovechando la candidatura independiente, aprovechando cuando recorrí internamente antes del proceso fraudulento en el PRI. He conocido a muchos cuadros, a mucha gente que está dispuesta, que ya quiera. Están en crisis los partidos, no hay otra. Viene una renovación profunda. A todos los oaxaqueños de todas las 8 regiones del estado, invitarlos. Es decisivo el 2 de junio. Son dos proyectos, violencia y sangre, que representa López Obrador con Sheinbaum, su corcholata o tapadera, y un país en paz y con desarrollo que representa Xóchitl Gálvez. Pues ahí, yo los invito a que participen por sus familias, por sus hijos, por sus nietos, y porque México no puede seguir así. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó